En las estructuras afectadas. Debido al terremoto de ayer, el edificio está más inestable y si no se toma alguna medida preventiva, será inevitable que se derrumbe al hoyo gigantesco producido por la anomalía geológica. Eso es todo por mi parte. Reporto para ustedes, Oda. Muchas gracias, Sanmaru, señorita Oda. Ahí vivimos varios años. ¿Qué opina de esto, señor Iwasaki? Es muy peligroso. Creo que ha habido mucha negligencia por parte de la municipalidad y por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Es necesario que las autoridades hagan algo. Vamos a pasar a la siguiente noticia. No insistas más. Y aléjate de nosotros lo antes posible. Pero la última palabra la tienes tú, Renmaru. Si vas a despertar o no. Kureha. Ya lo decidí. Llegaste temprano. Buenos días, jefe. ¿Qué le pasa hoy al oficial que siempre llega tarde al trabajo? Señor Muramasa, necesito que me explique una cosa. ¿Qué pasa? ¿Está todo en orden? Tengo una duda sobre Toko. Te escucho. ¿Para qué fue creada esa división? Como sabes, la segunda división de la Brigada Móvil, o sea, Toko, no existe oficialmente. Los de primera división estábamos antes para resolver todos los casos importantes. Ahora nuestro trabajo es apoyarlos a ellos. Después de fuertes críticas, la primera división fue degradada. De repente aparecieron ellos. ¿Ah? La segunda división, Toko, o como quieras llamarlos, iniciaron sus funciones después de los casos de asesinatos extraños. Se acordonaban áreas, pero no se hacían arrestos. A los medios de comunicación se les ha dicho que se trata de riñas entre pandillas, drogadictos que han enloquecido y asesinatos del crimen organizado. Pero Shindo, tú ya los viste en acción. Sabes que su capacidad es completamente anormal. Pero ahora seguimos sin saber exactamente qué es lo que están buscando. O, mejor dicho, ni siquiera sabemos qué demonios son los de Toko. Una cosa es segura, la segunda división existe porque la primera no pudo seguir adelante sola. Y es obvio que Toko trabaja fuera de la ley, son una agencia secreta. La pregunta es, ¿por qué? Tal vez la primera división sigue aquí solo para encubrir sus operaciones. ¿Qué? Señor Muramasa. Yo tengo algo más que preguntarle sobre ello, señor. ¿Quieres saber dónde está la segunda división, verdad? Sí, claro. Ya investigué todo. Oficinas principales y seguridad pública, pero no pude encontrarlos por ningún lado. Anoche nos entregaron un reporte sobre el oficial Shindo que ocasionó problemas en la caseta de vigilancia del laboratorio. Lo siento. Es que quería ver a una chica. Bueno, a una persona. Lo siento, pero tampoco sé dónde está. ¿No? Aunque debe ser posible invocar a los de Toko. Dígame cómo. Solo hay que despertar a algún demonio. No sé exactamente de qué manera se podría hacer algo así. ¿Qué están haciendo, niñas? ¿De qué están hablando tan silenciosas? Buenos días, jefe. ¿Cómo está? Hoy regresa al trabajo, ¿verdad? Así es. Oye, Shindo. ¿Qué estás pensando con esa cabeza hueca? Yo... nada, señor. ¿Dijiste que nada? ¿Piensas que soy imbécil? ¿Crees que no sé lo que está pasando? ¿Por qué andas tras las niñas de Toko, traidor? ¿Ya eres novio de alguna de ellas? No, no es así, jefe. Este es fuerte. Oh.
¡Shindo! ¡Oye, imbécil! ¿A dónde vas sin mi permiso? ¡Estás en turno, idiota! ¡Te voy a suspender del trabajo! ¿Ah? ¿Qué haces aquí? No puedes entrar a esta área. Soy un oficial de la Brigada Móvil. Voy a entrar. ¿De cuál brigada? ¡Espera! Oigan, ¿no han visto a los oficiales con espadas? ¿Espadas? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de los de Toco, que cortan y matan a los demonios que salen de los hoyos. ¿No los han visto? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quiere? ¿Estás perdido o qué? ¿De qué oficina vienes? Eso no importa. Quiero ver a los de Toco y nada más. Ven para acá. Oiga, suélteme. No entiendes en dónde estás ahora. No hables de demonios o los de Toco y cosas así. Soy Tadokoro de la brigada de Akasaka. Soy Shindo de la brigada de Shibuya. ¿Shibuya, eh? Ah, cuando llegamos ya todo había terminado y no había nadie aquí. Maldita sea, siempre es así. No hay nada que podamos hacer. Yo detesto a los de Toco. Pero al parecer, tuvieron que batallar un poco más esta vez. Mira, por aquí hay otro hoyo. O sea que salieron más de esos demonios. Qué mala suerte. Siempre quiero llegar a tiempo, pero nunca los alcanzo. ¿Quiénes son y qué quieren? Eso no importa. Lo siento mucho, pero no tengo dinero. Soy un empleado mal pagado, ¿entienden? Tú eres Ranmaru Shindo. Vaya, ustedes ya me conocen. Entonces deben saber que soy policía y que estoy investigando. No metas la nariz en este asunto. ¿Qué asunto? ¿Son de seguridad pública? Porque no lo parecen. Díganme, ¿quiénes son ustedes? ¿Acaso vienen de los hoyos? ¿Son algún tipo de demonio? No, no lo creo. Ellos no usan pistolas. Podríamos matarte, pero te daremos otra oportunidad. Ya no te metas en este asunto. ¿Está claro? No, no está claro. Está más oscuro que nunca. Ya escuchaste. Estás advertido. ¿Fuiste atacado? No, fue solo una amenaza, nada más. ¿Pero por qué? Es lo que no entiendo. No le he hecho daño a nadie. Ni tengo nada que esconder. No entiendo por qué me están amenazando así. ¡Hermano! ¿Qué te pasa? Te suplico, por favor, que ya nunca salgas solo por la noche. Oye, Saya, ya no soy un niño. ¡Ranmaru! ¿Ah? Me preocupé mucho por ti. Aquel día que saliste corriendo disgustado. ¿Acaso a ti no te importa lo que yo siento? Aquella noche. Lo siento, no tuve otra opción. Oye, no vuelvas a hacer eso jamás. Está bien. ¿Pero me lo juras? Está bien, te lo juro. Oye, hermanito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿te estás enamorando? ¿Ah? ¿Qué cosa? Si es así, yo no tengo ninguna objeción. ¿Es la chica que llegó al hospital? ¡Claro que es ella! ¡Claro que no! Ella es solo un oficial de policía más. Entonces debe ser la guapa de lentes. ¿Qué? ¿O la teniente del cabello largo? ¿De dónde sacas todo eso, hermana? Todo el mundo habla de ti en el trabajo. ¿Qué dicen? Dicen que sales con todas ellas al mismo tiempo y que las estás engañando. Debe ser Hanazono. ¿Me las presentas pronto, ok? Tengo que saber si son dignas para ti o no. ¡Qué tontería! Ah, oye, casi se me olvida. Te llamó Yukino hace rato. Dijo que quería hablar contigo y parecía ser algo muy importante. ¿Segura que era ella? Dijo que está mejor y que muy pronto saldrá del hospital. Ah, sí. Me tranquiliza. Oye, ¿y qué pretendes con ella? Eso no te importa. Y dime, ¿qué más te dijo? ¿Cómo que no? ¡Por supuesto que me importa! ¡Saya! ¡Ay! Nunca quiere hablar del tema. Ella dijo algo sobre las 108 piezas. ¿Las 108 piezas? No me dio detalles, pero dijo que lo ibas a entender. No te dije, pero Yukino es de las mejores en investigación. Es de la misma generación de una de las inspectoras. Tal vez la conoces. La inspectora es Ryoko Ibuki.
¡Qué lindo nombre, ¿no? ¿Inspectora Ryoko? Vengo a ver a la inspectora Ryoko. Oh, ¿tú otra vez? ¿Tienes cita con ella? No, no la tengo. Entonces haz una cita y regresa después. ¿Está loco? ¡Quiero verla! ¿Qué? ¡No puedes hablarle así a un oficial! Oye, ¿por qué no te callas? ¡Yo también soy oficial! ¿Shindo? Inspectora Ryoko. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué has venido? Dime. Vine a verla a usted. Tengo que preguntarle a... Por favor, discúlpeme por molestarla. No te preocupes, pero... ¿qué querías preguntarme? Lo que pasa es que platiqué con Kureha. Bueno, la teniente Suzuka. ¿Entonces te enteraste de todo? También me habló de usted. Oiga, cuando me invitó a almorzar aquel día, ¿acaso era para hablarme de Toko? Exactamente. Quería saber si estabas de acuerdo en mudarte a la segunda división. Lo sabía. Pero ese asunto ya está cerrado. ¿Ah? Porque ya está resuelto. ¿Está resuelto? ¿Qué quiere decir eso? O sea que puedes ingresar a la segunda división tal y como eres ahora. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, no? Primero hay que despertar al fantasma que vive en mí. ¿A eso se refiere? Así es. Y no hay excepciones. Por lo menos no para mí. Sé que existe la posibilidad de que el fantasma se apodere de mí definitivamente. ¡Pero ya lo he decidido! Si al despertar podré matarlos, no me importa lo que pase. Es la única razón por la que he vivido. Eres tal y como imaginaba. Eres un niño impaciente y cuando te enojas eres desenfrenado. Te pareces mucho al hermano de Kureha. ¿Ah? Te contó lo que le pasó a su hermano, ¿no? ¿Ah? Es cierto. Tuve que matarlo. Si te llegara a pasar lo mismo. Así que él es Ranmaru Shindo. Sí. Él ha decidido estar con nosotros, pero estoy dejando que se vaya esta vez. Eso me dijeron. Pero... sí, señor. Es raro que usted esté prolongando lo que ambos sabemos era inevitable. Es sumamente extraño. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Eso espero. Vaya, qué tarde es. Ya se nos acabó el descanso. ¡Saya! ¡Apresúrate! ¡Sí, lo sé! Saya. Escuché que fue un accidente. No, esto no pudo ser un simple accidente. Yo estaba ahí, lo pude ver bien. El automóvil ignoró la luz roja y aceleró arrollándola. No puede ser. ¿A propósito? Estoy segura porque el conductor huyó. ¿Por qué tuvo que ser Saya? Está claro. Ya escuchaste, estás advertido. Saya. ¿Has estado aquí cuidando de mí? Sí. ¿Cómo te sientes? Me siento mucho mejor. No debes preocuparte tanto. Pero es que estabas muy grave. Ya no me siento tan mal. Mírame, puedo moverme bien. ¿Sabes qué? He sentido que algo me está protegiendo desde hace mucho tiempo. Por eso sé que voy a estar muy bien. Ah!
Sabíamos que vendrías aquí. Inspectora Ibuki. Hola, ¿cómo estás? Kureha. Shindo, nos enteramos de lo que le pasó a tu hermana. Pero no te preocupes. De ahora en adelante la cuidaremos a ella también. ¿Quién es el que atacó a mi hermana? Tal vez sean los de la asociación. ¿Asociación? Así es. Son unos tipos que le han vendido su alma a los fantasmas para lograr sus objetivos. Shindo, aún no lo sabes todo, pero debes saber que coexisten influencias diferentes en este mundo. Algunos le han vendido su alma a los fantasmas. Los fantasmas están tratando de controlarlos. Y a nosotros también. No somos iguales a ellos. Los fantasmas que viven dentro de nosotros son nuestros aliados. Pero para los fantasmas son traidores. ¿Recuerdas cuando te atacaron la primera vez? Ellos decían que matarían a todos los traidores. Bueno, pero podríamos decir que son como nuestros ángeles de la guarda. Pero sabremos si el que vive en mí es un ángel o un demonio hasta que lo despierte, ¿cierto? ¿Y dices que ya estás listo para saberlo? Por último, queremos informarte algo más, Shindo. Es muy importante. Estoy escuchando. ¿Sabes que existen 108 piezas, cierto? Sí. Cada demonio tiene una pieza adentro, ¿no? Sí, pero eso no es todo. ¡Demonios! ¿Por qué ahora? Puede regenerarse. Son más fuertes desde que emergió el número 14. ¡Sakura! ¿Estás bien, Sakura? Vete de aquí. No, no me voy a ir. Voy a combatirlos. No puedes. No los dejen regresar a la puerta. Eso ya lo sé. ¿Y eso por qué no? Ellos funcionan como una colonia de hormigas. Conforme se van alimentando con la gente, van creciendo y adquiriendo mayor fuerza. Al aumentar en números y en su tamaño, la puerta va creciendo cada vez más. Si siguen, la humanidad desaparecerá en 2 años. Si no los vencemos, ellos dominarán al mundo y nuestra historia estaría borrada. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya no tenemos opción. Kureha. Escucha, Shindo. ¿Estás listo? No importa lo que sea. Hay que hacerlo ya. Espera. Sakura. Pero nadie le ha dicho. Ahora, Kureha. ¡Deprisa! Llegó la hora de descubrirlo. Cierra los ojos. ¿Qué? Ahora. Sí. Suerte allá abajo. Cuídate para que no te coman. No puede ser. Estoy sangrando. Estoy muriendo. ¿No íbamos a despertar al fantasma que dormía dentro de mí? Esto es una ceremonia. Para despertarlos. Sumergir tu alma al fondo de la oscuridad es la invitación para que vengan con nosotros. ¿Para que vengan? Así es. Esto es para despertar su instinto de defensa. Es para invitarlo a la oscuridad de tu corazón. ¿Invitarlo? Ellos desean la oscuridad. La oscuridad. Y todo lo demás depende de ti, Ranmaru. Si tú te lo comes o si él te come. ¿Comer? ¿Qué significa eso? ¿Qué debo comerme? ¡Ranmaru!
que logró coexistir con su compañero. Está listo para luchar. El muchacho guardaba un ser inmenso, ¿no crees? Tal vez sea más poderoso que Sakura. Una verdad no descubierta. Esto no es una táctica, sino una guerra. Ya no hay vuelta atrás. El siguiente episodio de Toco es... Vigor.